chicos. Como les decía, ¿cuántas veces de repente nos han mandado a traer tres gaseosas de 2 litros, ¿no? Cada gaseosa está a 6 soles. Pero yo no voy a estar sumando, pues, 6 más 6 más 6. Debería sumar, ¿no? 6 más 6 más 6, pero hay otra operación que nos permite abreviar esa suma, ¿no? Esa operación es la multiplicación. Bien, entonces hoy día vamos a ver justamente la multiplicación, pero antes de entrar a la multiplicación, le voy a decir cuál es el propósito de la clase. El propósito de la clase es utilizar las propiedades de la multiplicación empleando estrategias conocidas. Bien. Estas estrategias deben ser de cálculo de varias etapas, ¿no? Si nosotros hemos llevado multiplicación en todos estos años, sabemos que hay diferentes maneras de hacer una multiplicación. Bien. Expresándolo en un modelo de adición, no, en un modelo de solución, perdón, multiplicativa en los números naturales. Para luego, ¿no es cierto? Para luego de conocer todo eso, poder resolver problemas de la vida cotidiana. Bien, chicos, ese es el propósito de la clase. Entonces, una vez, no sé quién será Anaelle. ¿Alguien sabe quién es Anaelle? ¿Alguien sabe? Emma. ¿Quién es Anaelle? A ver, ahorita va a entrar. Emma. ¿Quién es Alexandra? A ver, Marcela Medrano, es que están interrumpiendo, ya ves. Le voy a pedir puntualidad, por favor. A ver, chicos, ya les había dado el propósito de la clase. A ver, quiero saber quién es Anaelle, por favor, me dice su nombre y prendan su cámara. Buenos días, ¿quién es Anaelle? Soy Emma, solo que estaba con el nombre de mi hermana. Ah, Emma Ranzoni. ¿Sí? Sí. Ya. Listo. Entonces, hoy día vamos a ver multiplicación en los números naturales. A ver, veamos. Miren, yo tengo acá 5 sacos de limones. ¿Bien? Y cada saco de limón me trae 80 kilogramos de limón. Entonces, si a mí me dice cuántos kilogramos hay en total, lógicamente, uno que recién está empezando tendría que sumar. ¿No es cierto? Pero hay una operación que es la abreviada de la adición, que es la multiplicación. Entonces, en vez de sumar 80 más 80 más 80, que en este caso son 5 veces, ¿no es cierto? 5 veces. Lo que yo hago es multiplicar 5 veces 80. ¿No es cierto? Y estaré entonces nosotros empleando lo que es la operación Yasmín Soto. Ya. Entonces estaré empleando la operación de la multiplicación. Muy bien, chicos. Ya sé que esta operación me va a servir para abreviar, ¿no es cierto? Una suma. Es una suma abreviada. Bien, lo que vamos a ver a continuación, chicos, ¿cuáles son los elementos? Como ya sabemos que estamos hablando de multiplicación, vamos a ver cuáles son los términos de la multiplicación o elementos. Bien, vamos a poner acá elementos o términos de la multiplicación. A ver, yo voy a multiplicar 8 por 12. Hay algunos que se saben la tabla del 12 y ya sabrán cuánto es 8 por 12, ¿no? 8 por 12 es 96.
Bien, chicos, los términos de la multiplicación, este de acá se llama, y este de acá se llama multiplicando, este de acá se llama multiplicador, multiplicador. Y el resultado, este resultado, se llama producto. ¿Listo? Bien, ahí ya tenemos el resultado, que en este caso se llama producto. Bien, esos son los elementos o términos de la multiplicación, multiplicando. Pero a estos también se le conoce, chicos, a estos dos también se le conoce con el nombre de factores. Factores. ¿Ya? Entonces, al multiplicando y al multiplicador también se les conoce como factores. ¿Bien? Bien, chicos. Entonces, ya tenemos, ¿no es cierto?, los elementos de la multiplicación. Eso ustedes ya lo conocen, solamente estamos prácticamente revisando estos términos. Vamos a recordar cómo multiplicar. Y le voy a enseñar el método tradicional, bueno, no le voy a enseñar, vamos a recordar el método tradicional y el método hindú. Porque hay otros métodos, el método ABN, el método maya, ¿no? Hay diferentes tipos de métodos para multiplicar. Bien, pero esta vez vamos a ver un ejemplo de multiplicación. Vamos a poner acá ejemplo. Vamos a multiplicar 46 por 38. Bien, vamos a multiplicar. A ver, chicos, 8 por 6, ya deben saber la tabla, ¿no? 8 por 6, 48, llevo 4. 8 por 4, 32, más 4, 36. Bien, chicos, ahora el 3. 3 por 6, 18, lleva 1. 3 por 4 y 1 sería 13. Luego de eso, yo coloco mi raya y sumo de manera vertical. 8, 14, lleva 1, 7. Y este será el resultado. Bien, chicos, eso es la manera como hemos enseñado, aprendido a multiplicar de manera tradicional. Pero vamos a hacer, este es tradicional, vamos a hacer el método hindú. Para el método hindú, yo coloco 4. Sí, dime. Dice Valeria de que no puede entrar porque el internet se le fue en su casa. Sí, pero no. Está ingresando más porque no está acá en la sala de espera. Dile que dice que no puede entrar. Dice que no puede entrar porque dice que se le cayó. Ya, pero dile que ustedes han entrado ya. Listo, chicos. No lo tengo en sala de espera, si no le haría entrar. Algo está fallando. Lo estoy grabando además la clase. Bien, chicos, a ver, apaguen su micrófono. Bien, chicos, entonces, en el método hindú, yo trabajo así y coloco, bien, para este lado, 38. Luego de que coloco eso, chicos. Profesor. ¿Qué pasa? Perdón, pero... ¿qué dice lo que, debajo de lo que está haciendo? ¿Cómo? ¿Qué dice con lo que dice debajo de lo que está haciendo? Después lo van a revisar, hijo. Acá multiplicando, multiplicador, eso ya saben. A ver, chicos, hemos hecho siempre un repaso de lo que han aprendido en estos años. A ver, le voy a pedir que no me interrumpan mucho, porque esto lo estoy grabando. ¿Bien? Sí.
A ver, chicos. Vamos a hacer el método hindú rápidamente porque no nos podemos atrasar. A ver, ¿cómo es el método hindú? Coloco una tabla, ¿bien? Y luego, chicos, luego voy a trazar estas diagonales. ¿Listo? ¿Listo, chicos? ¿Vieron cómo tracé? Ahora voy a multiplicar estos números con cada uno de ellos. 3 por 4, 12. 3 por 6, 18. 8 por 4, 32. 8 por 6, 48. Bien, chicos. Luego de eso, voy a separar, a partir de acá, miren, chicos, los números. Acá tengo 8. Miren, chicos, todas estas diagonales lo voy a sumar. Miren, chicos, todas estas diagonales, este es el método hindú. En este caso, 8 no tengo con quién sumar. Pongo el 8. Acá tengo 8 más 4, 12 más 2, 14, ¿no es cierto? 14, llevo 1. Ese 1 lo voy a colocar acá y lo voy a sumar con el siguiente. Sería 1 más 1, 2, más 2, 4, más 3, 7. Y finalmente, el 1, que no tengo con quién sumar, y estamos viendo la misma respuesta. Profesor, ¿puede explicar otra vez? No entendí muy bien. A ver, después lo... Gracias. A ver, chicos, quiero que sepan una cosa. Yo ese video lo voy a enviar, lo pueden ver 2-3 veces. Por esta vez lo voy a volver a explicar. Miren, hago un cuadro, coloco 4, 6, por este lado coloco 3, 8, el otro multiplicador, y luego trazo diagonales en los cuadraditos. Trazo diagonales, ¿bien? Trazo estas diagonales hacia la izquierda. Trazo las diagonales. Una vez que trazo las diagonales, comienzo a multiplicar. 3 por 4, 12. 3 por 6, 18. 8 por 4, 32. 8 por 6, 48. Una vez que tengo eso multiplicado, bien, lo he multiplicado, recuerden que estoy multiplicando cada uno y colocándolo en cuadrado. Una vez que he multiplicado, voy a sumar de esta manera. Voy a sumar. Acá el 8, lo que está de negro, lo que está en los cuadros, no tengo con quién sumar, entonces le pongo 8. ¿Listo? Ese 8 lo bajo. Luego sumo el siguiente, así en manera diagonal. 8 más 4, 12 más 2, 14. Pero solamente coloco el 4 y llevo 1. Ese 1 va a pasar para el siguiente nivel, donde está el 3, 2, 1. 3 más 2 más 1, 6. Más el 1 que llevo, 7. Y acá el 1, el último, no tengo con quién sumar. Coloco el 1. Y hemos visto que sale la misma respuesta. Ese método es el método hindú para multiplicar. Bien, chicos, hay otros métodos. Bien, el método ruso, el ABN, pero eso luego lo veremos. Bien. Listo. Vamos a pasar al siguiente. Bueno, ya hemos visto un ejemplo, cómo multiplicar, que todos los alumnos de sexto grado deben multiplicar. Ahora lo que voy a poner, ojo, muchas veces hemos escuchado la palabra doble, triple, cuádruple. Y esto de acá siempre lo van a utilizar cuando vayan a secundaria. Van a utilizarlo bastante. Acá podría ser también quíntuple. Quíntuple. Séptuple. Bien, vamos a ver con ellos nomás. Cuando a mí me dicen doble, ¿por cuánto tengo que multiplicar, chicos? Cuando a mí me dicen doble, por 2. Cuando a mí me dicen triple, bien, cuando a mí me dicen triple, ¿por cuánto debo multiplicar, chicos? Por 3.
Cuando a mí me dicen cuádruple, debo multiplicar por 4. Cuando a mí me dicen quíntuple, debo multiplicar por 5. Y cuando a mí me dicen séptuple, debo multiplicar con 6. Eso tienen que tenerlo claro. Bien, chicos, el doble de un número, el doble de 8, 2 por 8. El triple de 9, 3 por 9. El cuádruple de 7, 4 por 7. Esto de acá nos va a permitir también dominar cuando ustedes vean ecuaciones, planteo de ecuaciones, le van a hablar bastante sobre doble, triple, cuádruple, quíntuple y sextuple. Bien, chicos. Luego de eso, vamos a pasar a lo siguiente. Algunas técnicas operativas. En todo este tiempo, chicos, la multiplicación también me sirve para el cálculo mental. Entonces, vamos a ver algunas técnicas operativas. ¿Ya? Algunas técnicas operativas. Vamos a poner acá técnicas. Técnicas operativas. A ver, chicos, ¿cuántas veces nos han pedido? Algunas no me voy a poner, ¿ah? Por ejemplo, 37 multiplicarlo por 100. Bien, chicos, ¿cómo es que se hace multiplicar por un número con varios ceritos, con varios ojitos? Lo que hacemos es colocar en el número y estos dos ceros, agregarlos. Si ahí me dicen, a ver, multiplica 193 por 1000. Esto de acá será, coloco el número y le agrego los tres ceros. ¿Listo? Vamos a la siguiente técnica operativa. Solamente le estoy poniendo algunas. Ustedes pueden investigar, pueden hallar más en todo este tiempo. El año pasado también hemos visto. Por ejemplo, si a mí me dicen, ¿cuánto sería 45 por 9? Bien. Entonces, algunos querrán multiplicar, ¿no? Pero 45 por 9 también lo puedo colocar como 45 por 10 menos 1. Y al final, esto me va a salir, luego, chicos, luego de esto, a ver. Vamos a hacer, luego de esto, vamos a ver las propiedades, ¿ya? Las propiedades de la multiplicación. Pero una de las propiedades de la multiplicación es la propiedad distributiva. Es decir, este 45 que está multiplicando con esta resta, lo puedo multiplicar 45 por 10 y hacer multiplicar por un número que termine en 0, 450, menos 45, y esto será 405. ¿Listo, chicos? Eso es cómo es que el 9 lo puedo convertir, ¿no es cierto? Lo puedo descomponer en 10 menos 1. Es más fácil multiplicar por 10, ¿no es cierto, chicos? Bien, vamos a ver. También podría multiplicar 18 por 99. En este caso, tendría que multiplicar 18 por 99, lo mismo que decir 100 menos 1. Y acá tendría, bueno, acá tendría, estamos en este caso, 1800 menos, como lo voy a distribuir, menos 18 por 1, que sería 18. ¿Bien? Y esto me va a salir 1782. Listo. Bien, esas son algunas técnicas que yo debo conocer para hallar rápidamente multiplicaciones. ¿Bien? Una última que le voy a dar en este caso. Por ejemplo, si yo multiplico 7 por 19. A ver, 7 por 19 es lo mismo que decir 20 menos 1. Y esto es lo mismo que decir la distributiva. 7 por 20, 140, 7 por 1, 7. 140 menos 7 es 130.
Bien, chicos, y así podríamos tener una serie de técnicas operativas de la multiplicación. Bien, esto es, hay técnica para cálculo mental con uso de la multiplicación. Como le digo, de repente en habilidad matemática, en RM, podemos seguir, ¿no es cierto? Por ejemplo, multiplicar por 5. Multiplicar por 5 es lo mismo que multiplicar por 10 y luego dividir entre 2. ¿Bien? Entonces, chicos, vamos a... ¿Dónde está mi fondo? Lo agarró la chica. Pero... Bien. Entonces, hay diversas técnicas para nosotros utilizar la multiplicación de tal manera que vamos a hallar rápidamente el resultado. Bien. Bien, chicos. Entonces... Como ustedes ven, estas técnicas operativas nos van a servir mucho. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, Rosana. Vamos a ver las propiedades de la multiplicación. Bien, las propiedades de la multiplicación. La primera propiedad. Anteriormente habíamos hecho adición. ¿No es cierto? Bien, la primera propiedad que vamos a ver, la primera propiedad va a ser la propiedad de clausura. Clausura o cerradura. A ver, como en adición, la propiedad de clausura o cerradura tiene la misma implicancia. A ver, chicos, yo si multiplico 6 por 9, ese resultado me va a dar 54. ¿Qué me dice la propiedad de clausura y cerradura? Al igual que en la adición, si este número y este número, si ustedes observan, son números naturales. Es decir, si yo multiplico dos números naturales, el resultado es otro número natural. No puede ser otro número. Siempre va a ser un número natural. Esa sería la propiedad de clausura o cerradura. Bien. En la adición era igual. Si yo sumo dos números naturales, el resultado es un número natural. Bien, luego tengo la propiedad conmutativa. La propiedad conmutativa. Es una propiedad bien conocida para ustedes. Ustedes han escuchado cuántas veces el orden de los factores, ¿no? ¿Se recuerdan que los términos de una multiplicación son los factores? Ya hemos visto. El orden de los factores, el orden, ¿no? El orden. No altera el producto. Es decir, esto puede estar acá, así, pero después lo puedo intercambiar. El orden de los factores no altera el producto. Entonces, si yo tengo 15... por 7, esto es lo mismo que decir 7 por 15. ¿Ya? Porque el resultado va a ser el mismo. El resultado va a ser el mismo. Acá tengo 7 por 5, 35, lleva 305. Acá 7 por 5, 35, lleva 305. El resultado va a ser el mismo. Entonces, esa es la propiedad conmutativa. El orden de los factores no altera el producto. El orden de los factores no altera el producto. ¿Bien? Esta sería la propiedad. La tercera propiedad sería la propiedad asociativa. La propiedad asociativa, ¿qué dice? Si yo multiplico, por decir, 4 por 6 por 8, esto es lo mismo que decir 4 por 6 por 8. Es decir, yo puedo asociar como yo crea conveniente una multiplicación. Yo puedo asociar como yo crea conveniente. ¿Listo? Entonces, si yo multiplico acá, esto es 48. Y esto es 4, 4 por 48.
Acá es 24 por 8. A las finales, el resultado va a ser el mismo. 4 por 8, 32, lleva 3, 192. 8 por 4, 32. 8 por 2, 16. Y 3, 19. Entonces, yo puedo asociar en una multiplicación como yo desee. Y el resultado va a ser el mismo. ¿Bien? Esa sería la propiedad asociativa. Asocio como yo crea conveniente. En la conmutativa, intercambio. El orden de los factores no altera el producto. ¿Listo? Vamos a la siguiente propiedad. La propiedad número 4. La propiedad número 4 es la propiedad del elemento neutro. ¿Bien? ¿Y cuál es el elemento neutro en la multiplicación? El 1. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Que si yo multiplico un número, vamos a decir 9 por 1, 9 por 1, esto es lo mismo que decir 9. Este es el elemento neutro. Es decir, cada vez que multiplico por 1, el resultado es el mismo. O si no, si multiplico 1 por 9, esto de acá va a ser igual a... Profesor, pensé que era 0. No, el 0 es el elemento neutro de la adición. Eso hemos visto en el bimestre pasado. Yo si sumo 5 más 0, es 5. Si sumo 398 más 0, ese es el elemento neutro. Pero el elemento neutro en la multiplicación es el 1. El elemento espejo. Espejo, ¿no? Me miro en un espejo, soy el mismo. ¿No es cierto? Ese sería el elemento neutro. Vamos a la propiedad número 5. Acá sí, acaban de decirme un número. En la multiplicación, ese número se llama elemento absorbente. Elemento absorbente. ¿Cuál? Es decir, el elemento que se come a los números, que se los lleva. Ese elemento absorbente es el 0. El elemento absorbente es el 0. Quiere decir que si yo multiplico 38 por 0, esto de acá es 0. O si yo multiplico 0 por 38, esto de acá es 0. Entonces, el 0 es el elemento que absorbe a todos los números. No hay nadie que pueda contra el 0, porque el 0 absorbe a todos en la multiplicación. Bien, finalmente, la última propiedad que hemos visto cuando hemos visto las técnicas operativas. La última propiedad que vamos a ver es la propiedad distributiva. Distributiva. A ver, ¿qué dice la propiedad distributiva? Dice que si yo tengo un número, vamos a decir 7, y lo multiplico por una suma, vamos a decir 8 más 12. Esto de acá, chicos, perdón, 8 más 12, ¿bien? ¿Qué quiere decir? Que yo puedo distribuir este 7 que está multiplicando con esta suma, multiplicando a los sumandos que están adentro. Quiere decir que este 7 por 8, multiplico, lo distribuyo, por eso se llama distributiva, este 7 lo voy a distribuir con los dos sumandos que están adentro. 7 por 8, más, porque acá el símbolo es más 7 por 12. Y finalmente, yo voy a tener acá 56 más 84, y al final me va a salir lo mismo, porque 8 más 12 es 20, por 7, este de acá sería 140. Y acá también me va a salir
140. Bien, entonces, la propiedad distributiva es una multiplicación que va a distribuirse con una adición. También puede ser una sustracción, ¿eh? Ojo, acá podría ser 15 menos 3. También podría ser con una sustracción. Si fuera 15 menos 3, sería 7 por 15 menos 7 por 3. Entonces, también se puede hacer con una sustracción, la distributiva. ¿Bien? Chicos, esto de acá es importante porque ya lo habíamos visto en la técnica operativa que había dicho antes. ¿Cómo es que lo distribuyo? De tal manera que hallo el resultado. Bien, chicos. Esas son las propiedades de la multiplicación. Chicos, acuérdense. A ver, hemos visto 6 propiedades. Propiedad de clausura. La suma de 2 números naturales es otro número natural. Segunda propiedad, propiedad conmutativa. El orden de los factores no altera el producto. El orden de los factores no altera el producto. ¿Bien? Esa sería conmutativa. La tercera es la propiedad asociativa, donde yo puedo, si tengo varios factores, puedo asociar, agrupar, como yo crea conveniente, al final el resultado es el mismo. Esa sería asociativa, cuando junto números, agrupo. ¿Bien? La cuarta propiedad es la propiedad del elemento neutro. Y el elemento neutro está acá. El 1. El 1 es el elemento neutro. Ahí está. Cada vez que yo multiplico por 1, me da el mismo número. Luego tenemos el elemento absorbente. El que se jala a todos. El resultado es 0. El elemento absorbente es 0. Absorbente. Y la distributiva, ¿no es cierto? Cuando yo multiplico por una suma o por una resta. Por una adición o por una sustracción. Bien, chicos. Acuérdense estas propiedades. Recuerden que al final de la clase, es decir, de la segunda hora, vamos a tener una pequeña prueba rápida, como siempre. Recuérdense todas estas propiedades. Bien, ahora vamos a ver algunos ejemplos, chicos. Algunos ejemplos. Vamos a ver ejercicios. ¿Ya? Vamos a ver ejercicios. Vamos a ver ejercicios, chicos. Bien, vamos a ver ejercicios. Ejercicios. Bien, vamos a ver ejercicio número 1. Ejercicio número 1. Bien, en el ejercicio número 1 tenemos el siguiente. A ver, sí. A ver, miren, chicos, a este ejemplo. Si el número ABC, que es un número de 3 cifras, lo multiplico por M, y el resultado de eso me da 728. Y luego tengo que ese mismo número lo multiplico por N y me da... Primero aséate. 542. La pregunta es hallar. Bien, hallar el número ABC por el número de 2 cifras MN. Bien, chicos, voy a multiplicar el número ABC de 3 cifras con el número MN de 2 cifras. Profesor, pero yo solamente veo letras y números. ¿Cómo puedo yo hacer? Ah, según mi multiplicación tradicional, lo que yo hago, y vamos a resolverlo inmediatamente, es colocar ABC y multiplicarlo por MN. Ah, ¿verdad, no, profesor? Claro. Yo lo hago así y coloco una línea abajo. ¿No es cierto, chicos? ¡Listo! Eso es lo que yo debo hacer. Pero acá viene lo interesante. A ver, recuerden que cuando ustedes multiplican, por ejemplo, 76 por 38, por decir,
¿Ustedes no multiplican primero 8 por 6 y 8 por 7 y sale un número? Este número lo multiplico con él. Eso es lo que multiplico, chicos. Está bien. Entonces yo voy a multiplicar N por ABC. ¿Y cuánto es N por ABC? Acá está. 542. ¿Vieron? ¿Cuánto es N por ABC? Acá está. 542. Y luego continúo con el 8. Con el 3. 3 lo multiplico con 6, con 7. Igualito. M por ABC. ¿Y cuánto es M por ABC? 728. Como yo multiplico en una multiplicación cualquiera. No, dejando un espacio. Luego trazo y finalmente sumo. No, porque acá debo sumar. 2, 12, lleva 1, 8, 7. Y ese será el resultado. ¿Vieron, chicos? Qué fácil. Simplemente es acomodar, multiplicar, como multiplico cualquier multiplicación y multiplico por todo. Ya, eso por todo es 542, ahí está. M por todo, ¿cuánto es? 728. Al final sumo, como la multiplicación, y tengo el resultado. ¿Listo, chicos? Bien. Ese sería mi primer problema. Mírenlo bien, que luego lo van a poder bien ver mejor. Listo, vamos al segundo problema. El segundo problema me dice, vamos a hacer el segundo problema. A ver, chicos. Segundo problemita. Segundo problemita. Vamos a poner acá. Sí. No, a ver, perdón. En el segundo problema. Ya. Sí. AB por 99. Bien, bien, chicos, observen. Es igual. Puntos suspensivos. 74. Hallar AB. ¿Listo, chicos? Me dicen que AB por 99 termina en 74. Me están pidiendo hallar AB. Bien. Observen, chicos. Observen. AB por 99. ¿Se recuerdan que en las técnicas operativas 99, cómo se podía escribir? Se podía escribir 99 como 100 menos 1. De ahí, chicos, 99 es 100 menos 1. Y eso es igual a 74, que debe terminar el número. Bien, chicos. Voy a utilizar la distributiva. AB por 100 es lo mismo que decir AB y termina en dos ceros. ¿Sí o no, chicos? Cuando hemos dicho que si yo multiplico un número por 100, coloco el número y coloco los dos ceros. Ahí está. Coloco AB y coloco los dos ceros. Ahí tendría el número. Menos AB por 1, es decir, es como si me dijeran 8 por 1, 8. 15 por 1, 15. Entonces yo pongo AB por 1, AB. Y todo eso debe terminar en 74. Bien, chicos, simplemente he hecho la distributiva y he empleado alguna técnica operativa. Luego, esto es una resta, chicos. ¿No es cierto? Esto es una resta. Ah, ya pues, profesor. Si es una resta, lo voy a restar. Entonces pongo AB0 menos AB. Listo. ¿Y cuánto sale eso, profesor? Ahí está, pues. Puntos suspensivos, 74. Listo. Vamos a hacer una resta. ¿Saben restar? Sí, ¿no? Entonces vamos a restar. Acá primero.
Él no puede restar con B porque este es un número y este es menor. Entonces el de acá le va a prestar una unidad y se va a quedar, este también le va a prestar una unidad y acá se va a quedar con 10 y se va a quedar con 9. ¿Listo, chicos? Entonces acá tengo 10 y acá tengo 9 para restar. ¿Bien? Él le prestó acá y él le prestó acá. Miren, chicos. Entonces, miren, 10 menos B debe ser igual a 4. Pregunto, ¿qué número le resto 10 que me sale 4? B entonces vale 6. ¿Listo, chicos? B es igual a 6. Ahora restemos acá. 9 tengo, menos A. 9 menos A es igual a 7. ¿Qué número le resto a 9 para que me dé 7? O hago la ecuación. A es igual a 2. Por lo tanto, lo que me estaban pidiendo, AB es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto vale A? 2. ¿Cuánto vale B? 6. Listo, chicos. Simplemente es aplicar las técnicas operativas, 99, 100 menos 1, luego la distributiva. Ya sabemos que multiplicar por un número que termina en ceros es agregarle ceros al número. Luego un número multiplicado por 1, la propiedad del elemento neutro es AB y eso debe terminar en 74. Luego esto de acá es una resta. Esto es resta. Y luego resto. Como yo sé que sé restar. Entonces lo hago de tal manera que tengo ahí los números. Muy bien, chicos. Vamos a ver. Ya. Ya estamos terminando. Ya me he pasado, creo. Bien, chicos. Nos vemos en la siguiente. Ya. Nos vemos luego. Nos vemos hasta luego, la chicos. Próxima. Bye. Bye, bye. Me voy de viaje a China. Chao, no, mentira. Adiós. Bye. Voy a viajar a España.